amigos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en Fans Universe. Lo mejor de lo mejor. ¿Qué esperas para hacerte fans? Eso, ¿qué esperas para hacerte fans? ¿Qué esperas para hacerte ya? Para pagar la música. Eso era. Ariel siempre me mando un condor, vos compadre. Pero bueno, acá estamos. Hoy día es un día especial. Es el Super Lunes. Super Lunes Trío. Super Lunes porque suponía que hoy día iba a quedar la. En ¿qué? Y no quedó nada tanto la. ¿Por qué? Porque supone que hoy día volvía toda la gente a la playa, po. Ah, pero el Super Lunes para la gente que viene a Santiago. Para la gente normal. Claro. No para nosotros. No para nosotros. Bueno, a mi lado, como ya vieron, tengo al gran, al insuperable, al indescriptible, al máximo, al único, al the one, al todo. Al re one también. ¿Re one? Re one. Tenemos aquí al gran Crixus. Muchas gracias. Grande. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bravo. Gracias, gracias. Grande Crixus. A mi derecha tengo a un personaje que ya lo he dicho, es una persona bastante frondosa de cara. De cuerpo también, eso me lo ha dicho Crixus, me ha dicho que es bastante frondoso de cuerpo. Y bueno, un gran amigo personal también. Aquí tenemos a Daniel Chewy Geekman. Con su saludo ya tradicional. Y en el centro, al medio, dirigiendo, como siempre, el negro Jaime. Mataste un He-Man. Llegaron a caerse los monos, pues viejo. Tembló. Hay que saludar también a nuestro querido. El hombre de las perillas. Al hombre de las perillas, el que el le hace así. Le hace. ¿Cómo le hace? ¿Por qué así? El hombre del hip hop chileno. Así, no, le hace así, le hace así. El hombre del hip hop chileno. Sí, el hombre del hip hop. ¡Eso! El gran, el único. Fakir. Fakir Song. No. Ya estaba ahí su programa. Alta Frecuencia. Sí, fantástico. El otro día estuvieron ahí dos invitados haciendo. Es como Ragamuffin lo que hicieron el otro día, ¿no? Ragamuffin. Es bacán verte así como la música en vivo cuando la. Sí, es que eso es la gracia, porque ellos pueden tocar música en vivo. Nosotros no. Nosotros tocamos aquí nada. Oye, es hora de compartir a la gente que está viendo el programa. Les pedimos que hagan botoncito en el compartir que está abajo y empiecen a difundir el programa. Hoy día se nos viene un programa súper entretenido. Ustedes ya saben las secciones que tenemos. Hoy día vamos a empezar con las Fans News del Daniel. Vamos a regalar el Carcassón. Si se dieron cuenta, lamentablemente hoy día no está Marta, no está Gonzalo, pero eso no significa nada. Mandamos un saludo. Un saludo cordial y esperamos que se recupere. La verdad es que le mando un saludo a Marta. Ya. A Gonzalo, no sé. Gonzalo te está viendo, así que. Claro. Sí, sé que Gonzalo te está viendo. Te va a bajar el sueldo, Gonzalo, cuando venga. El jefe Gonzalito, ese es tú. Sí. Hoy día tenemos también el sorteo del Carcassón, así que todas las personas que concursaron, que son bastantes, hoy día quédense porque vamos a regalar este Carcassón fantástico que tenemos acá. Hace gracias un mes. A Ouroboros Store. Sigamos jugando. Bueno, lamentablemente también se dieron cuenta que no tenemos la figura que tenemos siempre. Y eso sucede porque hoy día. Nuestra decoración lunática. Sí, claro. Fallamos un poco en la decoración grande, pero tenemos juguetes chiquititos ahí que ¿por están qué? Pero ¿por aún qué? Así, aún así, Premium Toys Chile sigue con nosotros. Sí. Exactamente. Tuvieron un problemita por el cual no pudieron venir a dejarnos decoración, pero premio hay, así que eso va a estar igual. Y figuras van a seguir viniendo. Sí, claro. De esto viene más regalo. También no se pudo hacer el concurso esta semana porque en verdad tuvo bastantes problemas, Gonzalo. Creo que estaba esperando un cargamento nuevo de figuras y juguetes y estatuas. Y van a llegar regalos nuevos también para nosotros. O sea, se suponía que íbamos a regalar esta semana una guía más visual. Pero ya la vamos a tener ya para la próxima semana. Y también les comentamos, esto es bueno que lo sepan, como estamos saludando a nuestros auspiciadores, que Ouroboros Store, sigamos jugando. Nos va a regalar ahora cada dos semanas los premios. ¡Oh, oh! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Bravo! No, y eso no es nada, porque vamos a hacer que los programas, o sea, los concursos sean mucho más fáciles. No van a tener que estar compartiendo allá para acá. Vamos a hacer concursos indistintamente en Facebook y en Instagram. O sea, un concurso en vivo. También. Estamos viendo también, tentando un par de colaboradores más que quieren estar ahí con nosotros para poder hacer entregar sus premios y salir acá en el programa. Que en este momento podemos decir que es uno de los programas que tiene más visualizaciones en vivo de todos los programas del género. Bueno. Teleaudio visualizadores. Oye, vamos a hacer antes de la sección de las Fan News, vamos a saludar a la gente que ya está conectada y que ya está haciendo clic en compartir. Por ejemplo, tenemos a la señorita María Paula Castro. ¡Bravo! La gran Colo. Una amiga que juega rugby. Al Estefano Brignardello.
al Carlos Felipe Lorca, Carlos Lorca. Bueno, a Gonzalito que nos está escuchando, al Diego Coronado, al Diego Alvarado de Puerto Montt, al Ignacio González, que nos saluda a todos, menos al Daniel. Vergara, claro. ¿Qué le hiciste, compadre? ¿Qué más tenemos acá? Diego Ignacio Alvarado. Gente que se está conectando, claro. La tía Angélica Espíndola, que está ahí también metida. A todos los que están siguiendo la lista de difusión, a la Bárbara Retamal, al Carlos Espinosa, que no quiere escucharnos, pero que nos escucha igual, al Nico Delgado, que también nos está escuchando. Harta gente que nos está viendo en este momento. En este minuto de que va aumentando. Vamos aumentando cada vez más. Hoy día el programa, aparte de la Fan News, vamos a hablar, y como lo vieron en la publicidad, vamos a hablar de juegos y juguetes. Historia de juegos y juguetes. No solamente los juegos de mesas, también vamos a hablar de los juegos de rol, los juegos de computador, vamos a hablar de los juguetes, de la historia de los juguetes, de los juguetes chicos, los juguetes grandes, los juguetes que te gustan a ti, esos que usáis en las noches cuando estáis solo, todos esos juguetes vamos a hablar. Pero no. Eso después de las 9 de la noche. Después de las 7:47. Ya, así comenzamos. Que, entonces. Comenzamos con las Fast News. Cuéntanos, Fast News, por favor, Daniel. Fin de semana o semana relativamente noticiosa. Vamos a empezar con lo más rapidito. ¿Con qué? Cuéntanos nomás, mejor. No, de él. ¿Cuál no, de todas? Aquaman, el que te gusta a ti. Sí. Bueno. Aquaman finalmente llega al fin de la producción completa. ¿Qué significa esto? Que ya está lista para ser proyectada en, ya sea ácidos críticos, funciones de prueba y ya terminando obviamente al estreno final, yeah. Lo que ya viene siendo esto. James Wan publicó en sus redes sociales que estaba muy contento, pero que también estaba muy cansado, que estaba muy contento con el trabajo que hizo, que se va a estar seguro que le va a ir bien, pero quisiera tomar un break después de esto. O sea, le costó. O sea, debe haber sido pesado, ¿verdad? Con alta presión. Es que, claro, debe tener mucha presión encima de parte de los ejecutivos de Warner para que esta película le vaya muy bien, al nivel de Wonder Woman, por lo menos. O sea, tampoco está tan alta la vara. No, pero comparado con la Liga de la Justicia. Por eso digo. Sí. O sea, yo creo que a eso apunta. Es interesante ver que James Wan se quiera tomar un break, considerando que ya es director de lo que es Swamp Thing en la plataforma DC Universe. DC Universe, claro. Entonces está entretenido que se tenga que tomar un break. Oye, y eso no te dice, porque la otra vez peleamos sobre esto, pero no te dice que tal vez quizás unan. Mira, o sea, dentro de los rumores, de partida, hablando de Aquaman, en la Comic-Con Experience de Brasil, creo que es en diciembre, ¿ya? Va a haber un preestreno de esto y la gente lo va a poder ver. De hecho, sí. Claro. Y relacionado a lo que dices tú, dicen que Wonder Woman 2, que ya sabemos que se corrió para el 2020. Va a tener algo que va a ser medio reboot o así como una crisis dentro de la película. Van a jugar con, claro, el tiempo, al claro. Es el rumor y que podría generar un tipo de reboot. O Flashpoint, ahora, claro. Perfectamente, Aquaman puede quedarse fuera de esto. Porque James Wan siempre dijo que esto está fuera, digamos, del universo, lo que sucede en la liga, o lo que sucedió en Batman vs Superman. ¿Tú te refieres a Swamp Thing? No, a Aquaman. Ah, pero o está... O sea, que si le va bien, que si bien. Digamos, que si le va bien, la mantenemos y la seguimos. Si le va mal, la así es parte del reboot que claro. Lo podría pasar con Wonder Woman, ¿cachai? No sé qué es que planean. No entiendo. Planean hacer algo con Wonder Woman por la cuestión de la aparición del novio. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces no sé si va a ser un flashpoint o van a tratar de partir de ahí de cero. Pero como los proyectos de Warner están medio, se puede decir, individuales, ¿ya? A lo mejor no, a la larga no mantienen esta línea que nosotros conocemos como el universo extendido. Y lo importante es mantener las líneas. Quizás, pues, no sé, es que hay que ver las lucas. Tú sabes que las lucas mandan. Las lucas mandan, exactamente. Sí. Bueno, en otras noticias, ¿cuál? Se ha confirmado que Psycho Pirate, un mítico, sí. Una leyenda ya, un villano de los cómics del universo DC, va a ser parte del crossover de la Arrowverse, wow. Que va a ser llamado Elseworld. Se suma a la aparición de El Monitor. Entonces esto está entretenido, o considerando sea, que el Psycho Pirate tiene un papel principal en lo que es la crisis en Tierra Infinita, sí, claro. Y lo que la Arrowverse viene ahí asomando de esto que podría haber una crisis. En casi todas las crisis de cómics, el Psycho Pirate aparece. Sí, es como que, sí, el avatar de la crisis. Es como el Paria también. Claro, el Paria también salía en todas las crisis. Él estaba condenado a ver el final de los mundos. Claro. Sí. Claro.
Entonces está entretenido ver a qué va a terminar apuntando. Recordemos que Psycho Pirate en general solamente aparece para las crisis casi. Claro. Sí. En lo que es los cómics, no, que yo conozco, no ha aparecido nunca una versión live action. Esta va a ser la primera. Versión en persona, por eso refiero. Había hartas cosas que no salían en live action antes. Pues. No, pero por lo mismo. Pero claro, y un personaje que no es muy conocido, que teniendo, la gente que ve crisis lo entenderá más. Pues. Teniendo en cuenta que la crisis se pronosticó desde el primer capítulo de Flash, hay que ver si este Elseworld tira para allá o tira para acá, pero con los otros personajes que se han mostrado en foto, no sé qué va a pasar. Hay una mezcla de cosas. A mí nadie me saca la cabeza que Warner no son tan tontos y van a decir en algún momento, loco, juntemos todas las weas, dejemos. Es que bueno, yo creo que es la única forma de que puedan superar a Marvel, ¿no? O sea, si ya tienen todo un público aquí, un público allá, pum, juntemos. Es lo que digo, claro. Yo siempre hay que unir, no separarte. Bueno, sumando eso, lo va a interpretar Bob Fraser, que es conocido por su papel en The 100. Así que, eso. En otras noticias, Disney no. Disney confirmó por qué cancelaron Clone Wars. Ah, la serie, Star Wars. La serie animada de Star Wars, que se realiza en 3D, está en plataforma Netflix, pero esta fue reproducida más que nada por Cartoon Network, que es parte del canon, que eso al final es importante, es parte del canon, del nuevo y confirmaron canon. Por qué no la renovaron, que digamos el nuevo canon siguió con Rebels, pero no la que es gracioso esto, encuentro yo, porque la cancelaron porque estaba poniéndose muy gráfica. ¿Muy gráfica en qué sentido? En el sentido de violencia. Ya. O sea, es decir, cuando habían batalla y sable de luz, ¿cachai? Habían cortes y muertes. Y habían desmembramientos claros. Si bien no había sangre, pero habían muertes y todos los capítulos alguien terminaba desmembrado. Es más fácil ver la noticia. Y te diría que también puede ser un poco porque realmente Clone Wars ahonda mucho en lo que es el universo de Star Wars y entendiendo lo que es la fuerza. Uh-huh. Tanto así que como quizás algunos se acordarán de Qui-Gon Jinn, que fuera Liam Neeson en el episodio 1, él es el primero que se puede materializar como un fantasma a la fuerza. Y él es que le enseña a Yoda. Y que le hace ir a Yavin. Que en el episodio 3 solamente lo dicen. Es la mención. Claro. Pero en Clone Wars se ahonda en esto y Yoda tiene que hacer todo un viaje espiritual bien fuerte, bien complejo en relación a esto. Eso sin mencionar lo que involucra el planeta de Mortis. Así se llama, Mortis, es un planeta. Hay que demandarlo. No, donde llega Ahsoka Tano con Anakin y con Obi-Wan. Donde todo esto... Esto ya pasó. Yo te digo, pasó y es parte del nuevo canon, claro. que es lo importante. Pero es, yo tenía entendido que Clone Wars no estaba dentro del canon. Sí, este es dentro del canon, del nuevo canon. Es que junto con Rebels. Clone Wars animada del Tartarovsky lo sacaron del canon. Y después crearon Clone Wars, la serie de animación 3D, que es parte del canon. Exacto. Donde explican más a lo que pasó con Anakin, porque esta explicación del episodio entre el 2 y el 3, de por qué se fue a lo oscuro, era como muy fome. Entonces trataron de darle un sustento mayor. De hecho, en el episodio 3, Anakin ya es caballero. Claro. No se muestra cómo es la transición de Padawan a caballero. Claro. Que es cuando le cortan la colita, ¿no? Claro. Cuando ya le cortan la trenza de Padawan. Que a ti, yo cacho que te cortaron demasiado. ¿Ya? Pero me cortaron la colita del pelo, no a ti te cortaron la otra colita. No, ¡Ya! Me voy de acá. No, sigamos adelante. Sí, no tengo que me detenga, no tengo ni al costalero en la Marta que al lado. Párame tú, Fakir, párame. Marta, vuelve pronto. Claro, sigamos. En otra noticia, salgamos del universo Star Wars. The Walking Dead. Una mierda. Eso que le gusta, que la serie que le gusta al negro. Me gustaba tanto y ahora encuentro que una mierda. Que ya sabíamos que Rick Grimes, ¿no? ¿El apellido? Se iba a morir. Sí. Iba a desaparecer la serie ya que el actor no había llegado a renovación y habían tenido problemas y todo. Pero en los últimos capítulos no se le dio un final a Rick Grimes. No. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer AMC? Que es la cadena que tiene, que es dueña de la serie. Que produce y distribuye The Walking Dead. No encontrará mejor que van a hacer películas para la televisión. Sí. Películas para la pantalla. Para desarrollar más el personaje. Para terminar la historia de Rick finalmente. Sí, claro. La verdad, yo creo que explotarlo más ya sigue siendo un salvavidas ahí.
O sea, la serie se alejó tanto del cómic, que un cómic espectacular. O sea, más que alejarse del cómic, bueno, siempre se supo que se iba a alejar del cómic. Lo que hicieron es repetir demasiado la fórmula que les dio éxito en un principio. Y eso fue matando la serie. Y ahora siempre es lo mismo, que tienen un momento de paz, después un momento de guerra, un momento de que están todos felices, un momento que están todos tristes, ¿cachai? Que matan a un loco, que después... Y cada 3 o 4 capítulos pasa lo mismo. Entonces, eso ya mató la serie. Yo creo que lo que va a seguir es Fear the Walking Dead, que está manteniendo... Sí, mantenido su público. Sí. Pero al final iba a ser crossover también con... Sí, no, sí, de hecho ya están, haciendo, ya están haciendo el crossover. Hay capítulos con eso comparten, claro. Sí. Pero, claro, están en otra línea de tiempo. Partieron de distintas formas. Ahora, lo que yo creo, si se van a explotar al Rick Grimes, lo más probable es que lo empiecen a mostrar cuando... Todavía no ocurría el apocalipsis zombie, ¿cachai? En el intertanto de esos inviernos que nos mostraban entre temporada y temporada, ¿cachai? Creo que eso está entretenido. Eso sí, de, o sea, el sufrimiento cuando se le murió la señora, cuando se le murió el Carl, ¿cachai? No sé. Lo que vi el otro día que me pareció de verdad así como medio chocante era que mostraban que hubo una especie de matanza de zombies en una parte de la serie. Estaba grabada súper penca, compadre. Pero si los efectos son malos. Claro, po, pero si era no demasiado penca. Los efectos no son buenos. Faltaba que se viera así como el fondo del set, ¿cachai? Es como que yo me hiciera con zombie, po, weón. ¿A dónde, weón? Zombie gordito. ¿Te imaginas? Un zombie hinchado. Está recién en descomposición. Puede ser. No es un zombie. Por el olor, güey. Esqueleto. Sí. Ese no soy yo. Ya, sigamos. ¿Qué más? De las fans news. Ya. Yo tengo 3 fans. Sí, sí, olvidado, sí, importante. Sí. ¿Cuál? O para mí, al menos a mí, manteniendo, digamos, de esta línea, desde hablando de Star Wars y Obi-Wan, quien fuera Obi-Wan en su momento, que es Ewan McGregor, que conocí también por sus papeles en Transpoiring, por ejemplo, y en la última hora película de Winnie the Pooh. Ya. El cabro chico, sí, de cabro chico, pero está grande ahora. Sí, ese ya. Mismo. Eso. Que es muy linda película. Y ahí, aquí la gente que está viendo, que nos diga cómo se llama. Sí. Será confirmado que será Black Mass. Quien va a ser el enemigo principal de Birds of Prey. Que es un gran enemigo de Batman también, ¿eh? Uh-huh. Exacto. Utilizado que muy bien en los juegos de Arkham. Se hace cargo, digamos, de la mafia después de la familia Falcone. Yes. ¿Cuál es la familia de quién? ¿La familia Falcone? La familia, o sea, la, perdón, los Falcones. La. Ay, de la. ¿Qué? Me equivoqué, pues, weón. Bueno. Iba a decir una tontera. No hay ningún programa que diga tontera al aire. Iba a decir una weá que no tenía idea. No, pero estaba hablando de la Elena Bertinelli, que ella. Que es la cazadora. Ella también, la familia de ella es. Pero, claro, ella era parte de la mafia, pero ya, los Falcones tienen como mucho. Parece que le mataron a los papás, claro. Son italianos también. Claro. Pero... No, pero parece que en el cómic Bertinelli trabajaba a los Falcones, Falcones, sí, y lo terminan matando. Lo termina odiando a los Falcones porque matan a su familia. Sí, Entonces, bueno, medio eso mismo está entretenido ver qué sucede ahí. Digamos, ahora habrá que ver si este compadre aguanta como todas las estrellas de que le tapen la cara. Que le tapen la cara toda la película. Bueno, en alguna película actúa poniendo la voz. ¿Qué problema va a tener? Yo creo que la calidad de actor de McGregor es realmente grande, y un tipo que yo creo que va a superar. Que se la aguanta, claro. Eso. Tampoco le pongamos tanto color si tampoco es tan gran actor. De acuerdo, buenísimo. Personalmente, no, lo que pasa es que a usted le gusta por Transpotting, drogadictos. No, es gran pez también. También, bueno, sí, es verdad. Oye, nos manda saludos, antes de que tú sigas con la noticia, nos manda saludos Faud, Ignacio Salamé, Danilo Paso y Sebastián Romero. Uy, 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 no sé qué significa y eso. Y Daniel Pobazo puso ajale. No sé por qué será. Ya. Continúe, sí, compadre, con la noticia. Bueno, eso sería. Iván McGregor. Por la parte. Iván McGregor será la más. Ahora, yo lo que me... No te mováis tanto, negro. Me tiraron el pa. No está la Marta, pero está Fakir para censurar al negro Jaime. Está entretenido ver cómo se va a generar el guión de esto, porque los rumores indicarían que una joven Cassandra Cain sería a quien habría que rescatar, en este caso, las manos de... ¿Cassandra Cain? ¿Qué es? Cassandra Cain, que es Batgirl después de Barbara Gordon. Claro, Batgirl muda. Sí, sí. Oye, bueno, igual le está subiendo el pelo un poco a la película. Yo creo que esa es la estrategia. Eso es. La estrategia de que Warner está intentando utilizar es menor presupuesto para las películas, claro, específicamente para lo que es CGI o esto, y enfocarse en actores de buena calidad y en guiones de buena calidad. Sí, exactamente.
Bueno, yo creo que va a funcionar, porque, bueno, no les funciona tanto en Suicide Squad, pero... Pero Suicide Squad estaba pensado dentro del universo de DC, del DC Extended Universe, claro, digamos, y también, ahora... No, esta no. No aquí se repite la Harley Quinn, pero no sabemos. Si se repite la Harley Quinn, está dentro de un universo. Por eso, pero no sabemos a la larga qué va a pasar con el universo extendido. ¿Qué es lo que le sucede, cabrón? Eso es. Las políticas, sí, digamos, de Warner son eso. El tío Warner me dijo a mí, me sobró el oído y me dijo: loco, vamos a hacer lo que tú decís, negro Jaime. Una crisis, así vamos a dejarla embarrada y vamos a meter hasta el Tom Welling en la cuestión. Oye, acá Sebastián Romero nos dice que para él, Eva McGregor se empezará a Obi-Wan. Aguante los memes de precuelas. Buena. Ya. Oye, también ahí se ingresó Andrés O. Nix. Oye, ¿y usted, compadre, tenía otra noticia más, no? No, yo tengo tres noticias pequeñas de DC. Noticia. Claro. Ya, dale. tengo tres pequeñas noticias de DC. Dígalo. La compadre. Primera de ellas, el actor J.C. L. Martin, que es el detective en la serie de Flash. Que fuera Joe West en la serie. Claro, Joe West. Va a estar alejado un poco de las grabaciones de la quinta temporada porque tiene una lesión en la espalda que al parecer se hizo... antes de empezar las grabaciones. Sí. Por eso en estos primeros 4 o 5 capítulos que van de la temporada, el compadre ha estado o sentado o parado en una esquinita diciendo algo. Pero lo van a sacar para que se recupere, ¿cachai? Al parecer no tenía mucho trasfondo en esta temporada, así que no tenía que hacer mucha escena. Le van a perdonar y lo van a dejar que descanse. O sea, que... El papel de Joe West, lo que es la serie de Flash, es un papel de mentor. Más claro, tuvo como más importancia en las primeras tres temporadas nomás. Después ya como que le están dando mucho igual como ahora Iris. Aún así es mucho más querido que Iris y otros. Claro, Iris no la quiere nadie. No, ¿por qué? ¿Por qué no la quieren? Yo sé por qué. Yo sé que... No lo voy a decir, no lo quiero dejar en vergüenza. Yo personalmente ahí me desagrada el desarrollo del personaje. En todo caso, las primeras dos temporadas. En todo caso, la Iris. No sé si era porque era muy flaca. No, la Iris tiene igual relevancia si es que tomamos en cuenta o se basan en los cómics de los 60, 70. Sí, pero claro, igual esa cuestión de que le dieron poder en algún momento. Pero ¿sabes cuál es el problema, Cristian, acerca de eso? Es que ni tú, ni yo, ni nadie que está viendo el programa está en los 60, 70. Así que. Ah. No, pues te estoy diciendo. Ahí no sé. No me pegué. Hay gente que aún vive en esos tiempos. Ya. Otra sablazo. Noticia de DC. Ya. Héroes en Crisis. Los cómics que van dos números. Van a ser una miniserie de 9 números. Hasta el momento están muy requete contra buenos. Está bueno. Hay muertes colosales y. Uf, y se sin supone, spoiler, sin spoiler. No, se supone que las van a mantener. Matar a Wally. Van a mantener, se supone, estas muertes dentro del universo DC. Aunque las muertes en los cómics son. Pucha. Se resuelven súper rápido. Bueno, pero lo bueno es que este el nivel de este cómic se está subiendo lo que ha habido hace tantos años ya. El cómic en particular, esta historia está a la altura de cómics como Watchmen y como Crisis de Identidad. Son así como más serios y se puede decir que son igual con un trasfondo más adulto. Sí, esta cuestión de la puta, por contar una parte nomás, la casa que tienen como para que los superhéroes y los villanos... El sanatorio. Que se quiten sus traumas, es bacán. La idea es bacán. Bueno, Crisis de Identidad fue un cómic que rompió con los esquemas que había, incluso en ese tiempo, porque fue desde los años... No, principios del 2000, ¿no? Debe ser 2004, 2005. Sí, y fue fuerte. Claro. Es donde violan a la señora del Elastic Man. No, de Longest Man. Ah, perdón, de Longest Man. Sí, Sue Dibney. Ah, no, Sue Dibney. Sí, y también matan a los papás de Tim Drake o al padre de Tim Drake. Sí, Drake. No, sí, esa escena es fuerte. Fue bueno ese cómic, así que este tiene momentos iguales. Más si leen el segundo número, donde plantean quién puede ser el culpable. Ya. Hasta ahí no va a comprar. Falta. Y la última noticia: Titans, la serie de televisión que está pasando por DC Universe, la plataforma de DC. Que la puede encontrar en su página de internet favorita. Claro. No, pero la cosa: el capítulo 4 nos. ¿En Cuevana dices tú? ¿Ah? ¿En Cuevana? ¿Pi? No. ¿No? No, hay otra foto. ¿Pelis cuá? ¿Pelis qué? ¿Pelis pi? Ya, la cosa es que el capítulo 4 nos presenta la Doom Patrol, la patrulla condenada. No tenía que decir eso. No, pero es que hay que decirlo. Esto fue el jueves. Hay que decirlo porque Doom Patrol va a tener serie el próximo año. Entonces, partieron de acá tomando también los cómics de los años 80 de los Titanes, de donde nos mostraban esta reunión y la reunión porque tienen que ver con el asunto de Gar es el Beast Boy. Garfield Logan, que nace desde la Doom Patrol, desde siempre, ¿cachai? Entonces unieron en los 80 en los cómics a los Titanes con la Doom Patrol y aquí también se dio
Y está muy oscuro, muy entretenido, compadre. Así que véanla. Sí, no, y, cuatro y, capítulos. Y decir que Doom Patrol del año pasado, su cómic fue de los mejores del año. Sí. Y eso que Doom Patrol tampoco es un cómic que lo lea la genialidad de la, o sea, de los New Fanatic. No, porque, a ver, si nos vamos a poner así fuertes, talibanes para X-Men, X-Men no, de Marvel, los conocidísimos X-Men, que es, quizás tienen más peso, son más conocidos, son la más copia. Comerciales, sí, pues, está claro. De Doom Patrol. Sí, ahora, Doom Patrol también tiene un objetivo que X-Men sí lo tuvo en su segundo, de ser más político. Doom Patrol, eso nunca lo perdió. Porque estos son todos patias de la sociedad. Porque también tiró para un segundo plano dentro del mundo del cómics. Po. Pasa que tenía esas libertades cuando estáis un poquito más abajo, sí, de los topos. Doom Patrol tiene la cuestión de que va pasando por etapas. Y cuando llegó como a la línea Vértigo, gracias a Grant Morrison, la cuestión como que se fue por otro lado. Así, más historia memorables, compadre. Sí, entonces, es lógico. La Doom Patrol que vemos en este capítulo tiene más que ver con lo que hizo Morrison. Bueno, entonces eso significa que cada vez me están dando más la razón. Claro. Si en el fondo va a ser lo que yo digo, compadre. Si yo siempre lo que Gracias. Digo se hace, po. Yeah. Oye, oye, recordarle a la gente que hoy día tenemos el sorteo de este hermoso Carcassonne. Exactamente. Auspicio de Ouroboros Store. Sigamos jugando. Sí, oye, eso es importante que se pongan las pilas, porque la gente que no esté viendo la cuestión les comunico de inmediato que no van a participar. No les vamos a dar cabida acá porque. ¿Qué quieres, que se comuniquen cuando ganen? Puta, sería fantástico, compadre. Yeah. Nos mandaron un mensajito y dijeran, oye, loco, aquí estoy. Yeah. Me la gané. También un saludo a nuestro otro auspiciador, Premium Toys Chile. Premium Toys. Ay, oh, sí. Que sé que me siento súper triste porque. Reiteramos que porque debido a un problema personal, no los pudo traer una figura hoy día, pero no significa que no van a seguir viniendo. Ellos van a seguir haciendo regalos y concursos. Así que no se preocupen, solo por hoy. Entonces terminamos con la parte fan news. ¿Qué sigue, Negro Jaime? Se viene. ¿Hay algún saludito? ¿Tienen algún saludito que hacer, chiquillos? Si quieren algo en la hora, porque van a tener exactamente 10 segundos para hacerlo. Uno. A ver, saludos para los tres participantes que se ganaron los anillos de Red Lantern gracias a Richter Chop. Los señores José Gaete, que nos dejó el primer lugar, nos dejó el cuadrito con el dibujo. Y está impresionante, compadre, el ¿cómo se llama? Casi el enmarcado, el dibujo en sí. Me dijo mucho que se fijó en que como el marco tenía que ser negro porque como estaba entintado y que se pasó un par de días entintándolo. Entonces fue un buen trabajo. O sea, se dio la paja. Claro. También decir que se le entregó sus premios, se le entregó a José Gaete el primer lugar y se le entregó al tercer lugar a Lucas Otero. Pero nos falta Roberto Rivera, que se lo iba a entregar, iba a traer el anillo hoy día para que la Marta se lo entregara, pero por problema que no vino una Marta, vamos a tener que ver cómo le hacemos llegar el premio. No importa, ellos saben que tienen la cosa de aquí, igual que el chico que se ganó la guía visual de DC, es de Arica. Es de Arica, ya. Así que hay que enviarle la cosa allá, cuando tengamos tiempo la vamos a enviar. ¿Y qué más? Porque sigan participando, que siempre tenemos concursos, que Richter Chop igual ya está diciendo que se va a poner con algo más, así que vamos a ver qué organizamos de aquí para adelante. Oye, hacer un anuncio off the record, digamos. Off the record. Que el fin de semana, este fin de semana, es el evento de la Amazing Comic Zone. Invito a ir. Premium Toys Chile va a estar allá también. Hacen una exposición de las que estatuas. Es en la Biblioteca Santiago. Exactamente. En Matucana. Es gratis los dos días. Así que. El Negro Jaime igual está enojado con ellos. Donde vamos a estar reporteando. Al menos yo estaré reporteando. Ya. Así que. Sí. También les contaré cómo fue. Estoy enojado con toda la gente que no esté de acá en el programa nomás. Con el geek y toda esa cuestión, todo fuera. Oye, un saludo al Jonathan Rocco que me está agarrando para el deseo en el grupo de fútbol. No importa. Oye, hoy día tenemos un tema re entretenido, es re acuático. O sea, recuerden que siempre les decimos a los que nos ven que no siempre los temas los podemos desarrollar al máximo porque tenemos solamente una horita y media para pasar el programa. Pero sí vamos a tratar de pasar por todos los ámbitos más importantes y cuando nos pidan ustedes, pues nos van a ayudar a hacer el programa, cuando nos pidan que hagamos algo especial sobre, no sé, ponte tú, si hablamos de los Thundercats, que hagamos un programa especial de Thundercats o de Robotech, lo vamos a hacer. Ahora vamos a hablar de juegos y juguetes. Yep. Y vamos a hablar desde los juegos de rol, de mesa, hasta los juegos de computador o de consola. Y vamos a pasar porque te estáis riendo. ¿De qué te ríes, compadre? Lee los comentarios.
Oh. Oh. Ya. Panda, vamos, pandita. No podemos esperar más. Saludos para saludo el panda. Y vamos a pasar también por los juegos, por los juguetes de Action Figuras. Y vamos a hablarte un poquito de la historia. Estoy medio pasapalabra, tenés que bajar el pasapalabra para que. Te dijimos que no tomaras ahí eso que estabas tomando. Puta, es que soy alcohólico, pues viejo. Ya, sigue a partir nuestro querido. ¿Quién parte? Y mal ponderado. ¿Quién? Nuestro querido mal. No, yo no parto. Yo no parto. Crixus va a hablar. Acá está Crixus. Ya, ¿qué quieres que diga? Parte con lo vamos que a partir quiera, con la parte de juegos de rol. Ya. ¿Qué es un juego de rol? Bueno. Ya, al tiro. Ese buen abogado tiene que saber, como si le preguntan así. Bueno, los juegos de rol empezaron, se puede decir, a partir de los años 70 y tienen que ver con representar a algún arquetipo, algún personaje en particular a través de un diseño de juego que generalmente era de aventuras. ¿Qué hay que decir a esto? Al principio partieron estos juegos de rol basándose en las tácticas de guerra. Generalmente, cada vez que una persona va a la guerra, necesita planificar su estrategia. No, y para esa palabra, por favor. Y para eso utilizaban figuritas, cositas, mapas. Entonces, esto que fue utilizado de verdad en la guerra, desde la época de los romanos prácticamente, en algún momento de los 60 pasó a ser juegos de mesa, donde vendían a las personas figuritas de que se llamaban soldaditos de plomo. Sí. Y donde tenías batallones y cosas, y todo era un juego de estrategia de cómo ganarle al otro a través de un mapa gigante. Y para ello empezaron a sacar libros que eran como de reglas para jugar esos juegos. A la larga, eso pasó durante toda la década del 60. La siguiente corte igual. Claro, a la larga en el 70 se a partir de las publicaciones, no. Déjame hablar, pues, negro. A la larga, en los 70, a partir de las publicaciones de Tolkien y de las publicaciones de otro grande, que es Robert Howard, que es el creador de Conan, los juegos estos que eran estratégicos y que se basaban, por ejemplo, en el mundo de Roma, en el mundo medieval y en las guerras de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se abocaron a desarrollar un mundo medieval fantástico. Entonces agregaron todas las criaturas que vienen del Sigmarillion y de las aventuras de Conan estos libros de instrucciones crearon la figura de una persona o del amo del calabozo, podemos decir, parafraseando al juego más conocido, que era el que guiaba el juego. Hoy en día se conoce como el Master. Claro. Y las personas, en vez de manejar batallones, se les dio una figura individual. Entonces podía ser un hobbit, podía ser un elfo, podía ser un enano, podía ser un guerrero. Y el más conocido, que es Calabozos y Dragones, las partidas se abocaban a que tú partías dentro de diferentes laberintos y ibas recorriendo el laberinto. Y tú decías, claro, tú decías que tu personaje hacía tal acción y el amo del calabozo te decía, contrarreplicaba. Claro. Para la gente que quizás no ha jugado mucho rol y le hace cuesta, digamos, imaginarse esto, recuerden el capítulo de Dexter, donde está jugando derechamente Calabozos y Dragones. Claro. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los juegos de rol. ¿Puedo decir una pesadez? Dilo. ¡Pero no, negro! No, lo que pasa es que yo tengo experiencias con gente que jugaba. Ponle el pito. Y debo decir que eran los reales. No, porque de verdad, mira, yo tenía un compañero en la universidad que, bueno, compartíamos algunos gustos en cuanto a cómics. Y él tenía un personaje de rol, weón. Y andaba con los libros de rol para arriba y para abajo y el tablero. Pero lo peor de todo es que andaba caracterizado. O sea, weón, de repente le daba la weá y se ponía la ropa y. Yeah. Y de verdad, o sea, y se creía el personaje. Y un día yo tenía unas espadas colgadas, de estas típicas espadas que hay antes en las casas, que están como cruzadas. De adorno, como es lógico. Y este loco vio las espadas. ¿Y ahí quedaste así? No. Yeah. Y ese compañero se llamaba Cristian Sepúlveda. No. Y este loco vio las espadas y me dice: negro, te la compro, loco, la cuestión, por favor, le viene a mi personaje, es como mi personaje. No,
Yo, mira, la verdad es que ¿y no se las vendiste? No, estoy loco. Pero no tengo nada, ¿cachai? Contra la gente que se crea el personaje, pero este loco demostraba ya lo último, así que lo máximo del fanatismo por esta cuestión. En Estados Unidos, y de hecho hay películas donde hacen batallas campales de estos juegos de rol. Mira, es que sí, ahí como que estáis expandiendo un poco el no, no, la definición de juego de rol. Sí, porque, sí, sí, lo sé. Porque, por ejemplo en países como Japón o en países como Europa, uh-huh, hacen enfrentamiento en personas que están caracterizadas de cuestiones, rememoran batallas, sí, no, pero eso no sería un juego de rol. No, pero te digo que en Estados Unidos hay campamentos de juegos de, sí, rol. Sí. O sea, ahora yo no quiero ofender a nadie. El rol en vivo, que se llama, que claro, es básicamente el mismo juego de rol actuándose. Exactamente. Con ropa y todo esto, digamos. Bueno, también tengo que decir ahí nacen las leyendas de los 90. Claro, eso era asociadas al rol, donde moría gente, digamos, sí, asociada. Oye, Calabozos y Dragones llegó al cine, llegó a la serie de video de juguetes. A una lamentable entrega. Sí, pero bueno, tenía llegó a ser algo bastante masivo. Pero la serie de animación de los 80 fue buena. La serie fue buena. Tú, harta. Pero había cómics también, y los cómics también no eran malos. Por eso te digo, y los cómics sí, tenéis razón también tú. Oye, hay que decir que el creador de Calabozos y Dragones es TSR, que significa Tactical Studio Rules, y Calabozos y Dragones, la primera versión, nació en 1973. Wow. Así que a lo mejor, por eso a nosotros nos llegó como el 80 y tanto. ¿Por qué habrá sido? No llegó como el 89. Claro, más o menos. ¿Por qué habrá sido? Oye, Ana nos comenta, una vez intenté jugar eso. Demorados más en crear los personajes que poder jugar. En realidad eso es la cuestión, porque te demorabas prácticamente media hora o una hora en crear tu personaje y después poder jugar. Y las partidas generalmente el amo al calabozo te las resolvía a través de dados. Y los dados eran muy extraños, así como triangulares, redondos. Yo tengo dados de 10 caras, tienen una bolsita, son claro, muy bonitos en general. No. No entendí, pero porque estoy pensando en otra web, pero... Y yo jugaba otro juego, digamos, Calabozos y Dragones, de los más conocidos, pero también es bien conocido, por ejemplo, los juegos de vampiros. Sí. Que, digamos, todo esto... TSR fue la primera empresa, y después de ellos explotaron muchas y se hicieron varios libros. Hay varios. Hoy en día hay juegos de Matrix, sí, hay juegos de... mil cosas. Vampiro, hay juegos de... creo que el juego de Dragon Ball en Japón. Hay de superhéroes. Queridos, todos estos juegos son de rol. Los del Carcassón, todos llegan a ser. Son la derivación de esto. Tienen la cercanía. De hecho, la diferencia es que el juego de rol implicaba un poco actuar tu personaje. Actuar, sí, claro, por supuesto. De hecho, tenemos el Master te da puntos por una interpretación. Claro. Tenemos un ejemplo súper claro y actual de una serie, Stranger Things. Que están hablando, están jugando Calabozos y Dragones. O sea, no sé si es Calabozos y Dragones. No, sí, es D&D. Pero, ¿sí? Sí, es D&D. Sí, porque de ahí sacan, se supone, el nombre de Demogorgon. El Demogorgon. Sí. Oye, aquí algunos comentarios. Bueno, Panda nos dice que tuvo cuando cabrón chico dos juegos de mesa, el ataque y el ataque 2. Que también están considerados entre los juegos. Creo que vamos a hablar un poquito también de eso. También recordando a nuestros amigos de Ouroboros Store. Y Ana Paz nos dice, una vez intenté jugar eso. Ya lo leímos. Y qué bueno. Ya lo leo. Y yo estoy en otra. Y ya, bueno, negros, despéjate un oído. Bueno. Saludando al Max Triviño, Juaco Veloso, al Locti Yesá. Sumándote a eso, digamos, los juegos de rol tienen, yo creo que cuando son bien usados pueden servir mucho para generar, por ejemplo, que gente que es más tímida pueda generar un personaje, digamos, contrario. Y esta obligación de tener que actuarlo de repente sin llegar al rol en vivo, sino de interpretar el personaje. Generalmente que las decisiones sean coherentes. Te preguntaban, ¿estás frente a un dragón de dos cabezas? ¿Qué haces? Claro. Y tú tienes, tengo mi hacha mágica. Le corto la cabeza. Claro. Y ahí tiraban el dado. No le pegaste. Sí, porque se juega con dificultad 60%. Claro. ¿Qué significa esto? Que cada dado que salga de 6 hacia arriba es un éxito. Claro. Entonces, por ejemplo, si un personaje tiene 3 puntos de carisma y yo debo convencer a alguien que me venda algo más barato, yo debo lanzar mis 3 puntos de carisma, que son 3 dados, y debo sacar que al menos 2/6 para conseguir éxito en la negociación. Igual. Ahí el máster se hace súper importante que en guía la historia, porque es distinto sacar los 3 el éxito justo
a llegar al éxito máximo, donde te fue muy bien o te fue ahí nomás. Hay que decir que después de TSR, una empresa sacó también juegos de parecidos, similares, y introdujo la iniciativa de que no necesitabas un maestro del calabozo, y tú mismo podías decidir, y de ahí vienen unas cuestiones que eran los libros donde tú elegías la historia. ¿Cachai? De los juegos de rol derivaron un montón de productos que tenemos. Por ejemplo, los juegos de mesa, que esa es la evolución precisamente. Claro. Por ejemplo, hay un juego de mesa de D&D que es vendido igual que, digamos, que el Carcassonne. Aquí, que hoy día se va. Uh-huh. Donde viene con una historia establecida. Entonces no necesitas un máster, pero sí, digamos, jugando con gente, se va dando la misma historia, las mismas variables. La idea era poder jugar en grupo, tratar de jugar con tu familia, con tus amigos. Y a la larga, el juego de rol impulsó incluso los juegos de computador. Exactamente. El primer juego de computador fue un juego de rol donde en estos computadores que ni siquiera eran caseros, que eran estas pantallas gigantes con cintas así que se ven, por ejemplo, en las películas de Superman 3. De repente los jefes que tenían esta innovación, un computador en la oficina, decían, pero mi trabajador está trabajando, mire cómo está sentado ahí trabajando, y los compadres estaban jugando un juego de rol que era de pregunta y respuesta. Claro. Ya. ¿Vete? Así que esos fueron los primeros juegos. Esos fueron los primeros juegos de PC. De PC. Cuando el PC no llegaba a tu casa, Nica. No necesariamente videojuegos. Oye, si vamos a hablar de videojuegos, pasamos a otro lado. Sí, vamos a pasar después de eso. Pero hablando también de los juegos de mesa, no podemos dejar de lado todos los que fueron como los juegos clásicos de familia: el Ludo, Monopoly. El Monopoly. Gran Santiago. Que el Monopoly partió como otro juego. Y derivó lo que era el Monopoly. Ah, sí. No sé. Y ahora el Monopoly tiene un millón de... No, ahora tiene más variables que... El otro día estaba viendo uno que salió no hace mucho de Marvel. Ah, mira. Monopoly. Sí. Oye, pero el de Star Wars. Y actualmente está dentro de los efectos Mandela. Ah, también. Pues sí, gastaron todo eso. Estáis matando a los soldados. Matando a todos. Cuando uno es pobre, el rol apaña, dice el Felipe Reyes, que no está escuchando, salvo que no, o sea, si, incluso no escucha Felipe y no está la Marta. Bien, Felipe, grande Felipe. Oye, claro, los juegos de mesa, de quedamos que acá, imagino que hartos jugaron cuando niño, Gran Santiago. Sí, el Gran Santiago que viene. Ha sido un clásico, Ludo. El Ludo ya no lo conoce nadie, compadre. Nadie conoce el Ludo, era muy bueno el Ludo. Incluso el bingo yo lo jugaba en mi casa con mi familia. Clásico. Los primeros juegos así como entre familia eran los de carta. Y aquí se llamaba Gran Capital. Estaban los dos porque eran variables. Sí, pero los primeros juegos eran de carta: jugar 21, sí. Jugar 21. Carioca y jugar al Poto Sucio. Eso no, yo nunca jugué eso. Yo no voy a decir nada porque cada vez que hablo alguna cuestión me tiran el pipo, me dicen que después que yo soy. Bueno, y también después de eso vinieron los juegos de mesa como el Catán, el Carcassón. Actualmente, claro. O sea, se puede decir que no, nunca murieron, siempre fueron evolucionando en algo diferente. Oye, pero y son también los juegos de cartas, que ahí nació Magic. El Magic salió directamente de los juegos de rol. Directamente. Y se puede decir también. De ID, ¿no? Sí. Tiene cierta impresión al menos de la Tierra. De la Tierra Media. Claro. También podemos decir ahí los juegos de video, el World of Warcraft también tiene. Es como un juego de rol. Me acordé de una noticia que la leí en camino hacia acá, por eso no estaba en la pauta. Warcraft 3 de los videojuegos va a tener una remasterización. Me está buena. Ahí. ¿No? Así que interesante, digamos, cómo va a quedar esa gráfica. Esta semana parece que hubo una especie de feria de videojuegos. Hubo la BlizzardCon. Claro. Oye, y este fin de semana yo hice un envío para los que no estuvieron conectados desde un tarreo que estaba. Ah, sí, vimos un pedacito. Cuando entré a mirar, estaban cerrando el video. Sí, es que el fin de semana fueron las finales del LOL, final mundial del LOL en Corea, donde fue la Cata Salazar ahí representando a Chile como para reporter. Y también fue la final del Overwatch. Bueno, semifinal de Overwatch. Yeah. Así que ahí estaba con un grupo de amigos que les gusta esto, sí, que son bastante buenos, bastante fanáticos de hartas cosas. Ellos juegan. ¿Tienen liga de? Ellos participan de. No, a nivel liga no, pero en el LOL sí están como rankeados. Los cabros del rugby también le pegan harto al LOL. Todo el rato hablando del LOL y yo ranqueo y la weá. y le ponen color. Y aquí, bueno, mi hermano está en ese grupo que le estaba contando y mi hermano también es un fanático y rankeado, está terrible rankeado.
están rankeados Magic. Magic. En Magic, sí, es bastante bueno para el Magic el cabrón. Sí, está número, salió 13 en el Nacional, no sé cómo. Hay bastantes buenos premios cuando hacen ligas de Magic y poder participar internacionalmente. Sí, pues sí, hay un ranking tremendo de Magic y de hartos juegos del Catán, me he dado cuenta. Yo que empecé a jugar Catán hace un par de años nomás, que hay una liga chilena de Catán, hay una liga de Carcassón, ¿cachai? Hay ligas que te permiten ir a clasificar a eventos más grandes y al Mundial de Catán. De hecho, hay un chileno que está clasificado como 90 y tanto, una cuestión así, el Catán en a nivel. Hay un chileno que salió campeón en una cuestión de videojuegos también. Sí, pero no sé. No, yo lo vi, vi la noticia. El Leo... No, vi la noticia. Oye, no me Leo Rey es súper bueno, sí. Para el Mortal 3, sí. el 2. Pero, el 2. Cacha. ¿Y Fakir lo conoce, amigo? Fakir ahí. lo va a traer al programa. Oye, a la gente preguntarles qué juegan ustedes, qué juegos jugaron cuando pequeños. Los videojuegos pues, también entran, ya vamos a tener sección de... Pero conversenos también de qué juegos inventaban cuando pequeños. Porque hay varias cuestiones que... Por ejemplo, yo inventé un juego que no nunca más lo vi. Ya. ¿Cómo eso? ¿Te acordás que acá en Santiago se jugaba como con tres monedas? No, estaba hablando del teto. Y jugaba y así como hacer un gol para el otro lado. Con ya, tres monedas ya, de 100 pesos. Sí. En el norte nosotros en Pozo Almonte inventamos lo mismo, pero hacíamos equipos de fútbol completo con las tapas de las bebidas. Y tú y con papel lustre le hacías el equipo, ¿cachai? Y la pelota era un botón. Y te hacías los arcos y todas las cuestiones y inventamos cómo pegarle la pelota, cómo, ¿cachai? Y si la tapa cubría el botón, era mano. ¿Cachai? Y había árbitro, toda la cuestión. Era entretenido. Y había un compadre tipo Kiko, ¿cachai? Que el papá le hizo la cancha de fútbol completa para las chapitas. Pero era como el mismo juego, pero con 11 jugadores. Bueno, en esos tiempos cuando uno era chico... Podía inventar lo que quisiera. Sí, pues tenía más... Bueno, tenemos que estar claros que nuestro programa no solo no lo ven gente de la edad de nosotros, hay gente menor que no debe ni cachar para nada lo que estamos hablando. Pero... Por eso yo traía un poco la prehistoria de los juegos de rol y los videojuegos. Sí, bueno, y de ahí también tenemos que entender también la gente que nos está escuchando, que es menor que el promedio que nosotros tenemos, que de ahí salió todo lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos viendo ahora. Y ahora vamos a hablar un poco de los juegos de computador, de PC. Y antes de que comiences, por ejemplo, no sé si lo tenéis metido ahí, yo te lo dije a ti, el Moctezuma es un juego clásico. Yo me acuerdo que tenía un Atari. Es que yo me fui más para atrás, no lo tengo. El Atari que era computador, no el Atari, también tuve la consola de Atari. Y tenías que meterle el disco, un cassette. El cassette. Cartucho. No, viejo, un cassette. Eso es lo que traje en la foto, lo que queríamos conversar. El cassette le metía. Esa que está ahí, ¿no? Ahí estamos. Pasa que de los computadores de los computadores gigantes, de esto que yo estaba hablando de las oficinas, ¿sí? Pasamos a los computadores personales. Los computadores personales al principio fue IBM el que tiró el primero, que era como una especie de pantalla pequeña con el teclado solamente. Y para los primeros juegos que sacaron para esa cuestión se metía un disquete de este tamaño, gigante. Esos no llegaron a Chile. A Chile llegaron otros. Primero llegaron los cassettes. Espérate, a Chile llegaron otros computadores. Ah, no, primero llegaron los a Chile llegaron otros computadores que tenían el sistema de cassette que estamos viendo en la pantalla, que la casetera que se ve en la pantalla, algunos lo tenían incorporado al mismo computador, que era una torre gigante, y eran análogos. Entonces tú podías conectar el teclado que se ve ahí, lo podías conectar a una tele y jugabas ahí en la tele. Y para cargar el juego tenías que meter un cassette común y corriente a cargarlo. Y el cargarlo se podía demorar 3 horas y de repente se podía caer. Y el sonido que metía la cuestión era como cuando recién te conectaba a internet, antes cuando se conectaba el internet por teléfono, una cuestión así como... Y si la weá se caía, tenías que cargar todo de nuevo. Wow, era terrible. Los primeros juegos eran así como menos de 32 bits, no eran a colores, eran generalmente blanco y negro, y eran... Yo me acuerdo que en el año como 87 jugué una cuestión que era tipo Mortal Kombat, de un ninja contra otro luchador, pero eran lentos los juegos y eran puras líneas. Oye, aquí está nuestro amigo Panda, nos dice que él fue uno de los primeros, porque él es bacán, en tener el Commodore 64 y también lo tuvo el Commodore 64. El primer computador personal que llegó a Chile para las casas era el Commodore. Y el Atari después, pues acá nos dijeron el Atari 65XE. Ese era el que cargaba y bueno, y llegaba ya al 100. Se demoraba, te decía la cuestión, ya tenía que llegar al 300 cargando y la cuestión corría como contra así. Lo chistoso que estaba viendo. Llegaba al 250, güey, y se caía.
Yo, lo chistoso esto es que estaba viendo un video que para pa meterlo en la casetera tenía que meter un lápiz y correrlo, correr toda la parte de plástico y tratar de meter la cinta magnética al tiro porque si no, no te cargaba. Sí. ¿Cachai? Entonces, estaba ahí como una hora para jugar un juego sí, y el juego de repente jugaba en menos de 15 minutos y te aburrí. Para hablar de videojuego, ya cambiando un poco el tema. Sorry, que estamos aburriendo. No, no, Trubi. Es para. Sí, dale, no, padre, dale. Es que es otra generación el cara. Dale. hay que mencionar, digamos, que los juegos de video nacen con las experimentaciones de computador. Eso nace. ¿Con la qué? Con la desarrollo tecnológico de los computadores. De los computadores, sí. Sí. Y los primeros videojuegos no tuvieron una idea comercial. El primero, de hecho, fue El Gato, como acá lo conocemos. ¿Ya? O Oxxo. Oh, ping-pong también. O Oxxo, como se puede conocer en Estados Unidos, por el OXJ, digamos, el círculo y la O. El Xoxo. Y el otro fue, claro, el Pong. Literalmente Pong. Tendría sus inicios comerciales hasta la, esto comenzó en los 50. Y hasta los 70 ya no verían una idea comercial donde en una empresa antes de Atari, que si encuentro el nombre se lo voy a mencionar. Atari fue como el primero que tiró la consola para la casa, pero. Ese fue el primero. Claro, los computadores, o sea, los juegos de computadores que pasaron después de 32 bits, generalmente, aparte del o sea, muy poca gente tenía computador personal, entonces lo tiraron a los juegos arcade. Y en juegos arcade se desarrollaron mucho más. Sí. Sí, Taito. Era la empresa. Taito fue la primera. Yeah. Taito también tiene los juegos de. Space Invaders. Space Invaders. Ay, qué clásico más bacán. Space Invaders era el Atari. Y el juego ruso más conocido, Tetris. Yo jugaba al Teto. Sí, y en el desarrollo de los 70. Gracias, Fakir. Fakir está haciendo nuestra Marta hoy en día. Sí, te vamos a echar. Sí, sí. Tres pitos más. No le digáis pito. Chao. ¿Qué pasaste? Sí, y Atari fue, digamos, los que comenzaron con el desarrollo personal de los videojuegos. Esto en paralelo con Taito con la arcade. Que las arcade, cuando se salieron por primera vez. Arcade. La arcade, digamos. La caja grande que metía ahí fichas acá para jugar. La primera le fue también. En otros países metía ahí moneda, acá metía ahí fichas. Sí. Eso era netamente como para que no le metieran el palito. Claro. Que al final se hizo igual. Acá se hizo. acá en Chile, la tontera de verla. Hay gente que colecciona las fichas, pues. Y tú veías las diferentes formas que le daban. Yo cacho que el trabajo que tuvo la gente para inventar la ranura, la ficha, para que los tíos pasaran. Y a vos, ¿quién te echó ficha? Oye, continuando. Andáis fome, negro. Sí, andáis fome. Sí. Mira, nos saluda Jancillo Trujillo. Ah, mira. ¡Bravo! ¡Grande Jancillo! Menos mal que no participó por el Carcezone. ¿El Carcezone? El Carcezone. Negro, no tomes más, güey. ¿Y por qué estás sobrio? Claro. Bueno, sí. Ya, hablen. Quizás deberías beber. Hablen. Bueno. Están fome. ¿Y tú? Con el desarrollo de Atari se comenzaron los desarrollos de videojuegos ya en masa. Claro, videojuegos así como para la venta. Los videojuegos más conocidos de los tiempos de Atari fueron. Hay que decir que el desarrollo más grande fue ya posterior a los años 80. Sí, ahí es donde entra la empresa japonesa Nintendo. Yes. Cuando ya se empieza a desarrollar lo que es la primera NES, la Nintendo Entertainment System. Donde se empieza a desarrollar. Y ahora tenía un reboot con una chiquitita que salió. Sí, donde tenemos, digamos, la creación de Mario, Zelda. Que son ya, digamos, ya juegos ya. Pero míricos. Hay que recordar que en los juegos arcade habían juegos memorables como el Elevator, el 1948, el ¿cómo se llama? Pac-Man. Entonces, todo el acervo de juegos que uno tenía en los arcades, en lugares donde se iba especialmente a jugar, donde estaban los flippers, los videojuegos, y habían algunas veces taca-taca, pasaron a estas consolas domésticas. Sí, por la cuestión. Sí. Bueno, ¿Qué te pasa? De hecho, el Street Fighter primero estuvo en arcade y después entró a. El Street Fighter era súper raro porque nosotros conocimos Street Fighter 2. Y el 1 nunca lo vimos. Pero yo no jugué el 1. El 1 estaba en los videojuegos. El 1 no tenía como personaje. Estaba el. Estaba Ryu nomás. Estaba Ryu y estaba el. ¿Quién? El Sagat. Estaban ellos dos. De hecho, el Sagat era el último. Después metieron al. Metieron todo el eso, país, eso sigue antiguo, porque ya yo compré las pizzas 5 pesos, compadre. Saludos desde Cancún. ¡Wow! Cacha.
Buena, sí, Matías. Matías. Invita, invita a Matías. ¿El sí, Diana Sister bueno. fue el Mario Bros? Preguntan acá. Diana Sister, yo no lo ubico. No, ahí ya no, no, ya no, 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 dijimos que no íbamos a andar mucho en los temas, chiquillos, ayúdennos. Ahí, ahí, no ubico el juego. Pero, que oye, está el Pipeño González conectado también. La cosa de la evolución de los videojuegos es que pasaron de menos de 32 bits a 32 bits, después a consolas caseras. Primero 8 bits. Claro, primero 8 bits. Primero 8, 16, okay. 32 ya en la... Empiezan a multiplicar los chiquillos, ¡vamos! La SNES, ¿no? No, 64. No, primero viene el 64. Cuando Nintendo fue furor, después partió la de Sonic. ¿Cómo se llama la empresa? La Sega. La Sega. Y Sega también tuvo un boom y una muerte, así como súper rápido, y de ahí no pudo despegar de nuevo. Sega creo... ¿Pero Sega sigue sacando consolas? No, hace tiempo que no. No, la última consola de Sega fue Dreamcast. Tengo dudas. Y que se la comió PlayStation. Claro. Ah, bueno, sí. PlayStation fue el avance del avance cuando introdujo los discos compactos como videojuegos. Exacto, porque digamos, el primero en meter 3D fue la Nintendo 64. Claro. Pero en la idea, digamos, de algo mucho más portátil y en un formato universal, fue Sony con la PlayStation y la Dreamcast también. Pero tenían otro formato para de grabado. Lo que yo nunca supe si fue que PlayStation y Dreamcast eran tan débiles que las podían piratear o desbloquear. La PlayStation 1 será así, se desbloqueaba fácilmente. Claro. Pero todas las cuestiones, ahora todos los desbloquean. La 2 también. Todos los piratean. ¿Qué te ha puesto que el Fakir sabe cómo desbloquear las cosas? ¿Qué te ha puesto? Mira, ¿viste? Mira, míralo. Oye, aquí hay un saludo para Jorge Bodadilla que dice que los cassettes eran de 60 minutos, 30 por lado y venían como 2 a 3 por lado. Estaba viendo que cuando sí. existían los cassettes, dice, de repente venían 2 cassettes porque no eran por lado. Era como que sí, pero poner era uno y después, solo. Claro, después meter el cassette 1 y después el cassette 2. También pasaba eso con los primeros juegos en computador, también tenían que sacar el disco y meter el otro después. Sí. En la Play pasó mucho con varios juegos. Metal Gear, por ejemplo, que es lo más conocido. Y los primeros juegos, ponte, cuando ya pasaron de caseta a disquete, los primeros juegos no eran ni siquiera así como jugamos ahora, que vamos guiando el personaje y disparando, sino que tomabas como decisiones nomás y veías ahí la escena. Oye, me acuerdo, ahora hablando de eso, me acordé del juego el Castlevania. El Castlevania 1 eran 7 CD, iba metiendo a uno. Y cuando iba pasando una etapa, decía, inserte el CD 3. Ah, sí, está. Ese, ahí tenía un ejemplo claro. Y lo otro que no nombramos, y eso que me devuelve un poco más atrás, es un juego clásico como el Prince of Persia, que fue uno de los primeros juegos en RPG. El Prince of Persia lo jugué solamente en el celular, no cachá. De colgar. Pero Prince of Persia llegó a tener película que también fue mala. Ay, porque la mina es bastante buena, así ya, que verdad. Da lo mismo. Nos saluda Andrés Sandoval Rodríguez desde Valdivia. ¿Y con el puente Caucao? No, sí, dice desde Valdivia y él consiguió. Le consiguió mundial. No entendí. Y el Condoro Mundial debe ser. Del era Caucao. Condoro. Ah, sí. Era Condoro. Y el Condoro, ahí está, ahí dice. Oye, ¿ya tiene algo más que decir, amigo mío? No, compadre. Era como la parte. ¡Sacaba el programa porque no tengo ganas de hacer mi parte! No, ya. Era como la parte inicial. Bueno, yo me trasladé a la parte inicial de los videojuegos y no quería hablar de un videojuego en específico. Sí, en realidad. O de una marca en específico. La historia ahora de los videojuegos. Que sí, lo que sí hay que decir que Atari fue tan popular en su momento que películas como Blade Runner lo tenían así como que iba a durar hasta el 2050 y tanto. Incluso la 2049 lo usa igual. ¿Sí? Sí, pues no, sale, o sea, Atari sí se renovó como licencia, pero la compró alguien. No sé si Nintendo. Ahí no sé. Ya, sigamos. Bueno, juguetes. Voy a hablar de los juguetes, chiquillos. Todos creo que acá los fanáticos de cualquier cosa, al hacerse fanático de algo. Cualquier niño. Al hacerse fanático de algo, al final también te haces fanático de los juguetes. Porque si te gusta Star Wars, querés comprarte los monos de Star Wars. Si te gustan los cómics, te querés comprar los monos de cómics. Si te gusta una película, ahora todas las películas están apoyadas por el merchandising de los monos. Es parte importante de las ventas, está considerada entre las partes de cualquier película. Las películas y las series y hasta los dibujos animados. Exactamente. Ejemplo. Incluso películas muy nuevas como Queen. También. O sea, la Bohemian Rhapsody, digamos, perdón. También tiene Bohemian Rhapsody ya tiene Funkos. Ah, ya. Claro, no, es que porque figuras del cantante ya habían, pues de hace tiempo. Sí, pues hay figuras de todo. Había una o dos, pero ahora está todo Queen. Había, claro, antes había de Freddie Mercury, unas dos de McFarlane y una de NECA, gigante. No, pero ahora está todo. Bueno, para comenzar con esto, bueno, todos sabemos que existen figuras desde hace mucho tiempo. En los años 50 eran muy famosas las Barbies. Barbie. Las Barbies siguen siendo famosas hasta ahora. Hay grupos que coleccionan y que muestran en todas las convenciones. De hecho, en la Comic Con había un stand de Barbie. Y que estaba lleno de Barbie antigua y de distintos temas, y Barbie chilena, unas Barbie.
Sí, hay una Barbie guasita. Siempre andan las Barbie botadas por ahí después en las casas, los cabros chicos después de las dejan de botar, de usar, las dejan. Como así tú, que ya, la por favor, la ya, yo sabía lo que iba, yo sé lo que iba a decir, pero no, ya. Ponle el pibe a este. después esta es la versión censurada de Fans Universe. Como antes las cosas no eran igual que ahora. Ya. Porque antes también había un tema de igualdad, también queríamos la igualdad a los hombres en ese tiempo. Los niños dijeron, ¿por qué no hay juguetes como las Barbie para los hombres? Y se creó el soldado G.I. Joe. G.I. Joe. Sí, el G.I. Joe. Y el G.I. Joe fue creado en los años 50 y tanto, no me acuerdo. Finales de los 50. 58 creo que fue. ¿Y ese también es de Mattel, negro? No, él es de Hasbro. Hasbro. De Hasbro. Hasbro creó entonces una línea para niños. Una línea para niños que, para que ustedes sepan, G.I. significa Government Issue. Que ¿qué? Government Issue. Issue. Yeah. Que se trata de los la gente del Joe es un nombre común genérico como en Juanito en Estados Unidos y esto significa que son los representan a los típicos soldados norteamericanos el no sé pues el no el puedo Marín. Leer el comentario de tu amigo pues. ¿Qué dicen? Sí, no se puede no lo lea. No lo lea. Dice, no lo lea. Dice que arrendó una Barbie por no lo lea. No lo lea. Bueno, es que el panda es así. Después si lo viene a la casa cago. Matías nos estaba preguntando si el león que tenía ahí es de los originales, los primeros de los 80. Sí, de los primeros. Ya, pero todavía no llegamos ahí. Ya. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, después de los G.I. Joe, esto, sabemos un poco lo que hablamos de la historia de los G.I. Joe, creció, empezaron con los monitos chiquititos, que es lo que hablábamos delante, que tú trajiste un par de G.I. Joe, no. Lo que hicieron también estos G.I. Joe es meterle más articulaciones a los monos. Antes existían los Playmobil, pero los Playmobil no eran figuras de acción, eran figuras como complementarias de otras estructuras más grandes. Y estos locos le metieron una articulación más y después le metieron las articulaciones de los codos y las articulaciones de las rodillas. Entonces ya podíais crear más cosas, ¿no? Ya podíais hacer vehículos donde podíais meter al mono sentado, podíais hacer que el mono tomara las pistolas con las dos manos, ¿cachai? Y era todo ya un tema que ya podíais jugar con los monitos. Hay que decir que los G.I. Joe a los que se refiere el negro eran del tamaño más o menos de las Barbie, eran como de 12 pulgadas. Ah, no, pero yo estoy hablando más de los chiquititos. Más adelante. Ya esto cuando empezó la guerra un poco entre Star Wars y los G.I. Joe. Cualquier otro juguete. Y de ahí empezaron toda la masividad de los juguetes. Bueno, personalmente yo me acuerdo cuando era chico tenía un compañero que viajaba mucho a Argentina porque los papás tenían una tienda de ropa allá y acá en Chile. Y ellos, a él le compraban muchos juguetes allá y traían muchos vehículos. Yo tuve la suerte de ver muchos vehículos de G.I. Joe. Ese tanque que era como el anfibio, que era como con punta, tenía aviones, tenía un montón de... Yo tenía algunos G.I. Joe y los poníamos ahí en los calzaban preciso. Era fantástico, de verdad. Era muy, muy lindo el tema del tiempo de los G.I. Joe. Hay que decir que está el mítico juguete de G.I. Joe, el portaaviones gigante, que yo una sola vez en mi vida lo vi cuando chico. Está en exhibición, lo vi yo también. También lo vi en exhibición en un DIN, porque sí. DIN en algún momento con la revista Los Transformers lo regalaba. Sí. No, y de hecho también yo lo vi en Asaldo, si no me equivoco. Creo que lo también vi. También puede ser, sí. Bueno, de ahí surgieron más figuras de acción, como decíamos, las de la Guerra de la Galaxia, que son aquí, algunas tenemos acá adelante, y a donde vamos a mostrar ahí estoy haciendo un cuadro comparativo en el... De Joe y la Guerra de la Galaxia. Del Stormtrooper, que ahí tenéis distintos años, desde el 77, pasando por el 95 y el 2004, la diferencia en calidad y en tamaño... Y en la postura, en todo, que se asemeja mucho más al ser humano, a una... La articulación. Hay que decir que las figuras del 95, no tengo idea quién las hizo en The Star Wars, pero todas como que tomaron esteroides, compadre. Hasta Mark Hamill. De hecho, tengo ahí el tweet de Mark Hamill. No, pero Mark Hamill tiene un video donde se pone al lado de la figura y dice, soy yo con esteroides. Claro. Está loco. Bueno, también tenemos las figuras de... Por ejemplo, tengo una de He-Man ahí que está dentro de la imagen. ¿Cómo se llama este gordo? ¿Tú eres fanático de los He-Man, que pegaba con la cabeza? Ran-Man. El Ran-Man, que lo tenemos por ahí. Bueno, ahí tenemos el mismo He-Man. Ese mismo He-Man tenía la comparación del mono así con pata abierta, pata alicate que tenía antes. Por ahí tenía al que votaste, pues, a Mechanic. Aquí está el Mechanic. Ahí está Mechanic. No le alcanza. Ya, el Mechanic. Ahí tenéis que... está viejito de negro, Jaime, no se puede estirar. Patitas cortas, era como... ¿Y vos? No, ese soy Goku, bueno. Patitas cortas, después salió el de la edición aniversario, que es un poquito más grande, un poquito ya más... Mira, de esos He-Man que tienes en la foto, el primero es el de los 80, el del medio es He-Man 2000X, que fue un nuevo dibujo animado. Sí. Y el tercero es como la reedición que sacaron de...
para colección adulto que le pusieron los de Mattel. Sí. Que hoy día tomó la rama de estos, de esas figuras Super 7, que es una empresa más chica, que no sé si es de Mattel, pero que la calidad de las figuras bajó bastante. Bueno, es que incluso me acuerdo en esos tiempos, cuando salían los He-Man Pati y Corta de Alicate, había harto mono que salía... Harta copia china. Sí. Harta copia china. Sí, y sabes que había unos que eran re buena calidad. Me acuerdo que había unos que eran como de goma. Sí, habían unos de goma, habían unos que el plástico debe haber sido súper tóxico. Y habían unos que también sacó DC por otra marca, basándose en la saga de Warlord. Pero eran iguales. Y actualmente hay una empresa que está sacando figuras en ese mismo tamaño y en esa misma forma. Yo crecí en los 90. Es un niño de los ñopechos. Sí. No. Sé que lo más popular para mí era, y ver lo más general, siempre fueron los de Power Rangers. Siempre. No solo los Megazords o los Mecha, sino que la misma figura del Power Rangers. A veces venían con detalles pero espectaculares, te voy a decir. Y con más articulaciones que varios. Yo tuve uno que tenía articulación hasta los dedos. Yeah. Hasta los dedos. Y ojo, no solamente estos dedos, sino que este y este. Este movimiento. Ya sea de nudillo. Agarrar, claro. Pero esos monos eran bien deformes, man. No, había unos que eran medio deformes. Es que los falsos eran bien deformes. Los que regalaron en McDonald's. Llegó mucha pifia, o sea, mucho pirata, un juguete pirata acá. Y eran como los mismos que pirateaban a los Caballeros Zodíaco, porque eran bien amorfos. Sí. Pero los originales llegaron muy poco. Esos eran otros juguetes muy buenos que hoy en día ya son carísimos. Pillarlos, que son los de los Caballeros Zodíaco, ya que hoy en día se ocupan más para el. Para la exposición, digamos. De hay unos Caballeros Zodíaco actuales, la raja, que son igual que viene ahí la figura aquí en la mano. ¿Sí? Bueno, y lo otro que yo coleccionaba cuando chico, ahí sí, a más gente quizás también lo hacía, eran juguetes de Dragon Ball. Sí, también eran buenos de Dragon Ball. Que podían cambiarle la ropa. Pero ahí tenía juguetes que estaban más actualizados incluso. O sea, venían con más detalle. Yo estoy hablando igual como la diferencia que hay desde la época de los años 80 en adelante. Que las figuras cambiaron un montón. De hecho, después de esto, voy a hablar una última cosa. Que los Transformers también dejaron la caga. Sí, los Transformers dejaron la caga. O sea, había unos monos que eran fantásticos. De hecho, las cajas ya, en las que venían los Transformers bacanes, que ya venían en Pluma Beat, ahí ya te das cuenta el nivel de calidad de esos monos. Bueno, y eso yo creo que marcó una diferencia y ahí como que ya nos volvimos un poco más exigentes. Yo debo reconocer que tengo una muy gran colección de figuras de Linterna Verde, que todos saben que yo soy fanático de Linterna Verde, y que estoy tratando de aumentar día a día, y me doy también cuenta en la diferencia. Por ejemplo, los Total Justice, que salieron, que los vendieron en los Líder, eran súper básicos a los que han salido de Kenner o los que han salido de DC Direct, ¿cachai? Bueno, ahí se va dando una diferencia. Y otra cosa también es lo que son las estatuas, que es lo que tenemos con Premium Toys, que nos traen estatuas que ya el nivel de detalle es a otra cosa. O los NECA, los McFarlane, que también ya es una cuestión. McFarlane Toys fue todo un boom en los 90, pero por cuestiones tontas que rodearon a McFarlane, que fueron demasiadas demandas que le hicieron por ocupar nombres y por el estilo, se fue a la quiebra hasta ahora, que está volviendo a retomar figuras y está sacando figuras basadas en videojuegos. Así que, bueno, hoy en día, ¿quiénes serían los fuertes de eso? ¿Sería Hot Toys? ¿Sería uno? McFarlane, NECA. NECA y... ¿Cómo se llama? Toybiz. Sí, Toybiz. Y no sé si sumar a Funko. No sé si tú sumarlo, porque la historia de Funko es distinta. Funko el que está sacando actualmente figuras como con esta forma de los He-Man antiguos, sí, pero de Thundercats, de Mortal Kombat, no sé a qué público. Se compraron el molde. Ahora Funko, digamos... La gente usualmente los ubica por los Funko Pop, sí, que son los cabezones. Pero Funko tiene harta más línea que aquí caso. Matías nos pregunta por qué los He-Man de los 80 venían algunos con cabeza de plástico y otros eran cabeza de goma. La diferencia fundamental era que Mattel le daba como la licencia a diferentes empresas de juguetes productoras, y hay He-Man hechos en Francia, en España, en Estados Unidos y unos en Argentina. Los de Argentina creo que son bastante malitos, y también pasó con licencias como Silverhawk, Thundercat. El Thundercat de Argentina, por ejemplo, en diferencia del que está acá en la mesa, no prende los ojos, porque ese tiene un sistema electrónico que tú le metías ahí una pila y prendía los ojos. En la espalda. El de Argentina es tan básico que le dibujaron nomás los ojos.
Oye, hablando de todo este tema de la diferencia de los juguetes, tenemos ahí un comentario que va a salir en pantalla del Mark Hamill, que Mark estábamos Hamill. Hablando de él, a donde sale ahí claramente... ¿Tienes un videito? No, tengo una... Es un tweet de Mark Hamill donde salen distintas épocas de su Luke Skywalker. Y ahí hace después un punteo y dice, como elegir, el muñeca Ken con pelo de limón, el segundo, el de pañal adulto, semiconsciente, de cabello negro. Después dice el tercero. Refiriéndose a la figura de Luke Skywalker que lo están bañando en la fosa esa, sí, para recuperarse, claro. Después está el furia incontrolada acumulada. El musculoso, claro. El musculoso. Y después viene el plan de Jedi para personas de tercera edad. Claro. Ahí dice, colecciónelos todos. Y él hizo ese comentario de... Hay que de decir que Hamill todavía está enojado con el episodio donde participó porque... Bueno, no pero eso no va al caso, no va al caso. Igual estuvo bueno el... Ya habrá un programa para eso. Claro. Ya habrá un programa, exactamente. Ahora, es interesante también, digamos, era gracioso ver las diferencias de los juguetes originales con los juguetes trucha. Sí. ¡Oh, se está cayendo! Sí. ¡Cuidado! Jorge Bobadilla dice: saludos nuevamente. Uno siempre jugó juegos de rol desde que con sus hermanos y amigos jugábamos a policías y ladrones o vaqueros e indios. Uno interpretaba el rol de su equipo y lo pasábamos la raja. Solo que igual teníamos peleas y para evitar eso fue el objetivo de imprimir las reglas y manuales de diferentes juegos. Claro, obviamente. Sí, eso terminaba mal, siempre. Siempre terminaba picado la capacha. Claro. Oye, hay otra cosa que quiero comentar antes de terminar con el tema de los juguetes. Porque pasar rápidamente. Es que lo que pasa es que, era demasiado claro. Lo que podíamos hablar. Tratamos de hablar de lo más insigne. Y les quiero mostrar, si es que mi querido jefecito Fakir nos puede ayudar con las imágenes, los juguetes más caros que hay en estos momentos en la historia. Claro. En la historia, en realidad. Por ejemplo, ahí tenemos el último, ese mismo es el décimo, que es un Scratch the Cat, que es un personaje que salió en las Tortugas Ninja. ¿Saben cuál es el valor de esta fealdad? Bueno, es que es un gato que está vestido de preso, bueno, nada más que eso. Vale la no menor cantidad de $1,000. $1,000, o sea, de millones de pesos. No, pues $1,000 son 700 lucas, pues. Ah, ya. Sí, bueno, no es tanto, bueno, no es tanto. No, le pusiste mucho, ¿no? Después viene el número 9, y a este le va a gustar a mi compadre, acá, Crixus, que es el 8-back, el 8-back 1981 Skeletor. O sea, hay una diferencia entre porque era 8 atrás y 12 atrás, que significa que tenía atrás 8 monos. Cuando salía la descripción de 8 monos más atrás en la caja... Por la caja vale más. Y eso hace que ese esqueleto, que yo tuve uno de esos, pero no tenía la cuestión atrás, que venían con todas las instrucciones. La caja vale. No saques el juguete de la caja. La dura. No hay que sacarlo de la caja. Eso nos enseñó Virgen a los 40. $1,650. O sea, casi un millón y medio. $1,000,002. O sea, nos podríamos comprar una figura de Premium Toys con eso, compadre. A 12 cuotas pieza contado. Aquí ya viene otro que ya es más japonés, cuando la licencia de Robotech la pasaron a Estados Unidos, cuando Estados Unidos se empezó a hacer famosa la saga de Macross en Estados Unidos y salió los episodios. Y salió Robotech por Melan. Lo pasaron a una empresa, de una empresa japonesa a una empresa gringa, y hicieron el Jetfire Super Valkyrie Fighter. Ya, pero Jetfire es Transformers. No. Sí, es Transformers G1. ¿Sí? Sí, por eso te decía, te contaba la vez pasada en el programa anterior, de que agarraron cualquier cosa que se transformara y la trajeron y inventaron eso. Ah, por eso está el problema aquí con Macross. Claro. Bueno, ahí fue en ese tiempo que hubo ese problema. ¿Saben cuánto cuesta esta maravilla? $2,500. O sea, ya pasamos los 2 milloncitos de pesos. Yo tengo ese mono, pero sin todo lo sabes que... No, vale lo mismo si lo tenéis sin... No, vale nada. Bueno, te costará $1,500. No crees. Bueno, acá tenemos otro que es fantástico. Este yo lo tuve también. El He-Man Battle Cat. He-Man. Del año 81, compadre. Ya. Yeah. Que cerrado vale 7,000 piticlines verdes. $7,000. Bueno, te pasaste. 7 por 7, harto. Hay que decir que Mattel, estas figuras de He-Man y de Skeletor con la Pantera y con Battle Cat las sacaron después como en una reedición 20 años en caja de nuevo, que venía como con dos cajas. ¿Cachai? Una caja grande para proteger la otra más chica. Y también vale, estaba en el Eurocentro como a 200. Sí, pero este $7,000 ya te basaste de los cuántos millones, como 4 millones de pesos.
es otra cosa. Pero el de la foto que tienes tú es el He-Man, no, de la edición actual, de la edición moderna. Sí, está mal esa foto, pero el antiguo, el que vale eso, el 91. Ya en el número 6 tenemos a un famoso personaje, al que nuestro querido Batman. Batman. ¿Te acuerdas de todos estos monos que salieron que eran elásticos, que se le tiraba y le tiraba? Ah, pero esos son de los 60. Sí, sí. Estos son los Mego del año 79. Mego Museum. El Mego Elastic Batman. Adivinen cuánto cuesta, cabrón. I don't know. $15,000. O sea, wow. Te pasaste, 15 mil dólares. Pero alguien, o sea, de nosotros pagaría por... Bueno, si mi compadre vende la... Ah, la figura, pero figura. Que estamos hablando de estatus en ese caso. Pero, ya, vamos a apurarnos un poquito. Ya nos quedan en el 4 número minutos. Tenemos al vinil Cape Jawa, que es de Star Wars, que vale $18,000. Los Jawas sí son cuestiones raras, compadre. Son raras. De hecho, el mono es raro. Después, número 4, tenemos al McFarlane NHL Centennial 2-Pack, $20,000, que es de McFarlane, que fueron para las figuras de McFarlane, que actualmente son caras y difíciles de conseguir, son toda una línea que sacó militar. Esta no está en la línea militar, está esa. Ya. Después tenemos a Michael Law Gardner Uncle, de $35,000. Wow. Que una mierda de juguete de mono. Después viene... Después venía el prototipo de Boba Fett. Ah, esa cuestión es mítica. Sí. El mono el que cohete, nunca sacaron porque no podían disparar el cohete. Mm. Y el número uno es el prototipo del G.I. Joe del año... Número uno. Del año 40, ¿no? Algo así, 50. Ya. Yeah. Que $200,000, compadre. Y ahí ya te pasaste para el otro lado. Ya. Eso fue la introducción. Vamos a tirar el carcazón. Tengo listo. El carcazón. Listo todo. Los que quieran tirarse el carcazón, los que quieran ganar el carcazón. Vamos por el carcazón de pre. De. Sí. No. De Ouroboros Store. Sigamos jugando. Mira, hay exactamente. Son 40 y tantos participantes. No los conté. Pero ya tenemos acá, si quieren hacer un envío. Yo no tengo el de... No tienen envío, voy a hacer el envío. Felipe Cerreyes dice, si tuviera una máquina del tiempo, iría al pasado a puro comprar juguetes y cómics y sería millonario. Oye, el Carlos Aldirles también nos mandó unas fotos de los computadores antiguos. Dijo que si del sabía... Del Commodore. Si hubiese sabido que nosotros íbamos a hacer el programa, nos hubiese traído las cuestiones para acá para que las hubiéramos mostrado. Chua. Así que ya la embarramos. Bueno, no, podemos... No, la mesa no te aguante. Podemos hacer otro se nos cayó el de solo computadores y hablamos de los juegos nos vamos en la bola a los juegos. Vamos a hacer el envío. Pero para eso, la gente tiene que proponer los temas. Por favor. Oye, participe. Nos mandaron la foto, mañana vamos a publicar ya, del próximo juego que vamos a regalar. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Podemos adelantar algo? Un juego de Game of Thrones. Wow. Que nos mandó el Ouroboros Patricio de Ouroboros Store. ¿Ya? Es un juego de carta de... Ah, bueno. Sí, se llama Intriga en Poniente, en Westeros. Que va a ser nuestro premio del mes de noviembre. No, va a ser, ¿no?, cada dos semanas. Ah, ya, verdad. Disculpa, se me había olvidado. Sí. Y... Video... Puta, no sé, bueno, ya. Vamos a tirar porque me está poniendo nervioso el Paquín. Me miro feo. Paquín no ha dicho nada. Ya, empezamos entonces con el sorteo del Carcassonne. Uy, estáis haciendo un vivo, ¿no? Lo estáis transmitiendo. Sí, ahora vamos a tirar el carcazón, chiquillos. Tenemos los 40 y tantos participantes que cumplieron con todo, que tenían que poner me gusta en la página de Fans Universe, en la página de Ouroboros, y seguir el Instagram y compartir la publicación en modo público. Ahora, para el próximo concurso, va a ser lo mismo. Va a ser me gusta en Ouroboros, me gusta en Fans Universe. Etiquetar la cantidad de amigos que quieran y compartir la cuestión. Nada más, nada más. Y lo mismo va a ser por Instagram. Compartir y etiquetar. Así que vamos a tirar acá en sorteo. ¿A la primera o a la segunda? No, hace tres personas. Pues dos al agua, como siempre. Ya. Y el tercero gana. El primero que se va... Al agua. Al agua es... ¿Quién se va al agua? Espérate, que están repetidos algunos. No, espérate, calmado. Pero se viene la pega. Rellena. Vamos a tirar el Carcassonne. Un negro está ajustando los motores. Ya, bueno, ahora sí. Ahora sí. Al agua, mira, estamos con redoble de tarde. Y el primero. Al agua. Francisco Yarzún, que Francisco se va. Francisco Yarzún, al agua. Francisco Yarzún se va al agua. Vamos a tirar el otro. Segundo vendría. Que se va al agua. Y es Roberto Rivera.
Te fuiste al agua, Roberto. Con mala suerte alguna gente. Y el ganador, o la ganadora. El ganador o la ganadora. Vamos. Redoble de los tambores. Vamos. Y... ya. ¿Quién? El ganador es... ¿Quién es? ¡Nadie diga nada! ¡La ganadora es! La ganadora es, dilo. ¡Natalia Pérez! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo! Te llevaste este hermoso carcasón. Gracias a Ouroboros Store. Sigamos jugando. Mira tú, cómo son las cosas, oye. La Natalia siempre había participado y ahora ganó. Qué hasta bueno. Que se lo llevó, así que el sorteo está arriba. En Instagram pueden ver la, digamos que se hizo todo bien. Sí, ahí está todo puesto. Los dejamos. Nos estamos despidiendo. Chiquillo. Ha terminado este noveno programa. El noveno programa. La próxima semana se vienen más concursos, más sorteos, se vienen mil cosas. Y se vienen todos los que no vienen a trabajar hoy día. Exacto. Muchas gracias a Fakir. Gracias, Fakir. Muchas gracias a Ouroboros. Y esto fue. Gracias a Premium Toys. También. Gracias a Ouroboros Store. Eso, y esto y a fue. Rector Shop. Esto fue. Fans Universe. Programa número 9. Sing.